Comerciantes, como Noel Navarro de San Pedro Zacatepeques, revelan que el comercio en este municipio, que era conocido con el nombre del Valle del Tochum, se concentraban miles de personas procedentes del territorio MAM, que abarcaba Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, y se extendía hasta gran parte de Tapachula y Quintana Roo, en México. Los aborígenes intercambiaban los principales productos y comercializaban. Respecto a los inicios del comercio en San Pedro, pues hay dos teorías. Una de ellas es de que antes de la venida de los españoles, en lo que era el Valle de Tochum, hace más de 1000 años, ya se realizaban transacciones comerciales entre lo que es lo que era la región MAM, el reino MAM, que comprendía Huehuetenango desde la capital Saculeu hasta la costa. Y esa posición geográfica hizo que los que viajaban tanto de la costa como para el altiplano, pues tenían que pasar y pernoctar aquí en este municipio, lo cual pues les permitía a los habitantes de aquella época ofrecerles algunos artículos. Han habido eras, nosotros le llamamos 4 eras, la era en que tuvimos el comercio en manos de sanpedranos netamente, antes de la venida del señor Juan de León y Cardona, posteriormente pasa a manos de extranjeras, de grandes recordados como los Lidman, los Bregni, españoles, chinos, italianos que tuvieron la hegemonía del comercio sanpedrano. Sin embargo, a inicios del siglo XIX es cuando algunas familias empiezan ya a tener preeminencia, familias sanpedranas, netamente sanpedranas, que toman el comercio. Los orígenes datan desde hace 1000 años. Han existido varias corrientes de comerciantes luego de la llegada de Pedro de León y Cardona, de origen español, que conquistó estas tierras. Junto a él, las familias de los Lidman, italianos, iniciaron con el comercio a gran escala. La otra teoría es que a raíz de que Justo Rufino Barrios llega al poder, pues obviamente al pueblo sanpedrano lo relega a ciertas actividades, más que todo de servicio, de servidumbre, y entonces San Pedro Zacatepeque, el municipio, sus habitantes empiezan a buscar salidas para poder sobrevivir y encuentran en la transacción comercial. San Pedro Zacatepeques hasta el momento ha sido la referencia del comercio a nivel nacional, donde sanpedranos han llevado productos hacia la zona costera y altiplano en el departamento de San Marcos. De esta cuenta pues se abren plazas comerciales, nuestros abuelos, bisabuelos iban a abrir plazas a lo que es hoy Malacatán, San Pablo, San Rafael, Tacaná. Esas plazas que actualmente son eminentemente fuertes comerciales se debe al trabajo de muchos sanpedranos. Nosotros seguimos realizando transacciones, pero el proceso que traíamos de industrialización con la fábrica de suéteres, sastrería, jabón, todo ese proceso se truncó. Y es algo a lo que las autoridades de diferentes corporaciones municipales no le han prestado atención, no se han dado cuenta que la base de la economía sanpedrana radica en el comercio. Mediante acuerdo municipal en el año 2010, se instituyó como Día del Comerciante el 26 de junio. Actualmente existen más de 5.000 personas que exponen sus productos y son comercializados hacia todo el territorio nacional y parte de México. En este lugar han encontrado comercio personas oriundas de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Suchitepeques, Petén, Izabal, Alta Verapaz y Retauleu. Doña Alma Godínez, una de las vendedoras de arroz con leche más antiguas, narra cómo era el comercio hace 50 años. Antes había mucho comercio, porque como todo estaba aquí, solo era el mercado de un nivel, pero todos los negocios estábamos juntos. Las panaderas, arroceros de la comida, carnicerías de res, carnicerías de marrano y verdura y todo estaba aquí, pues entonces sí, en ese tiempo sí había negocio. Ahorita todo está repartido, está la terminal, el otro mercado de 3 niveles, la plaza aquí, la placita,
aquí donde quiera hay mercados también. Fíjese que al menos, por la gracia de Dios, siempre he comprado por quintal mis cosas. El arroz lo compraba 2 quetzales el quintal. Y el azúcar compraba 7 quetzales el quintal. La canela a 15 centavos la libra. La leche 3 vasos por 5. Y la leña comprábamos a 2 quetzales la tarea de roble. 1.50 la de aliso y hasta 1 quetzal la de ciprés. Dice, pero ahorita mire, los precios están carísimos. El arroz está a 250, 260 quintal. El azúcar está a 3.50 el quintal. La leche, 5 quetzales el litro. La canela, 60 la libra. La leña, ahorita más consumimos el de costa porque casi leña de aquí ya no hay. Las checas son el icono de este municipio, pan que ha ido a varias partes del mundo. Yo siento que se domina como checanos porque es un pueblo donde la checa se va, donde en cualquier lugar de aquí de Guatemala y fuera de Guatemala sale la checa, ¿no? Tal vez por eso. Y mire la chequita, porque un día antes se deja hecha su levadura, harina, pues como esta checa se hace la levadura criolla, ¿verdad? Y el segundo día pues ya se remoja y se va haciendo el panito. Espera uno a que crezca. Esta chequita no tiene royal. Sí, porque viera que la gente lleva el pan, lo llevan para el norte, para Italia, en fin, que donde quiera que viene la gente de lejos lo lleva. Un 99% de la población sanpedrana se dedica al comercio. El otro 1% ya lo ocupan los profesionales. El mercado se centraliza en este lugar.